Vale. Buenas noches, mis azuquitas, buenos días para ustedes, buenas tardes, donde estéis, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Bienvenidas de nuevo a un directo más. Bienvenida, Patricia, ¿qué tal estás? ¡Hey! Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Vane? Muy bien, muy, muy bien, aquí en otro directo, que parece que, parece que simplemente hemos dejado uno para hacer otro. Sí, sí, con toda la actitud. Toda la actitud. Chicas, ¿qué tal estáis? Vayan dejando aquí cómo estáis, por favor. ¿Habéis dormido? ¿No habéis dormido? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis todavía en la camita? Hola, Azucena, Patti, Nevi, Paquita, Gloria, Yuri, Maripachi, Mesito con Eva,
A todas, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí, por el apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué dice el título, chicas? Las fotos de Kevin, ¿vale? Las fotos de Kevin. Las fotos de Kevin, sí. Exactamente. Ustedes sabéis perfectamente que este canal, antes de nada, chicas, antes de nada tengo que deciros que ustedes sabéis que este canal es con la verdad, obviamente. En este canal, obviamente, no se tiene por qué mentir, ni muchísimo menos, porque pues esto es tontería de mentir, ¿no? Siempre se dan las mejores primicias. Aquí no se habla a lo pendejo, ni se está 3 horas hablando sin nada. O sea, siempre hay pruebas, siempre hay algo que obviamente ustedes tenéis que ver para relacionar, ¿no? Entonces, este canal siempre se ha caracterizado por eso mismo, porque siempre, siempre da pruebas y siempre es el primero en dar las noticias, sea del canal que sea. Cuando obviamente vienen las personas a este canal a buscarme o a buscar a la persona que lleve el tema conmigo, ¿vale? O así yo sea sola. Cuando lo hacen con plena confianza y no dudan en contactarse conmigo para cualquier cosa. Y siempre he tenido, no esa suerte, sino esa virtud de que las personas han podido confiar en mí y que obviamente no se les ha defraudado nunca jamás en la vida. Y deciros que obviamente en este canal han confiado personas que pues están en el pochote, obviamente. Si no, ¿de dónde iba a tener yo los audios que yo os puse anoche? Sería algo tonto, ¿no? Obviamente se puede desvirtualizar y habrá gente que diga, bueno, canales o el canal de la borracha, ¿no? Que pueda decir que a lo mejor los audios que yo puse ayer no sean ciertos. Vamos, si ya lo dice, ya es que tiene una pedra muy grande. El día en que dijo Dios que se hagan los tontos, ella ya venía en camino. Así mismo, ¿eh? Ella ya venía en camino, porque vamos, si ella tiene el valor de desacreditar, era bueno. Muchas gracias, de verdad, porque en tu canal me estaban haciendo muchísima promoción de mis audios que tú en toda la saga que llevas de los Benítez, nunca nadie te ha dado estos audios, ¿no? Ni todo el material que nosotras dos tenemos. Mira, sí. Eso es cuestión de suerte, ¿no? Eso es cuestión de cómo lleves el canal y el tema, ¿no? Bueno. Sí. Y la confianza que la persona inspire. Exactamente. Y no con malas palabras, ni mentando madres, ni este es más malo, ni este es más bueno, ni este es de esta forma, ni este es de la otra. No, nosotros ponemos aquí lo que hay. Ahora, la opinión de cada uno de ustedes, yo no estoy en vuestra cabeza, yo no soy una persona que os vaya a meter a ustedes una opinión, ¿por qué no? Yo ahí os pongo el pastel. Ahora ustedes comerlos como ustedes queráis. Ustedes podéis comerlo en porciones, con la mano, con el tenedor, con la cuchara, con lo que ustedes queráis. Yo vuestra opinión, no invado vuestra opinión ni muchísimo menos. Anoche, aquí en este canal, en ese directo, no se dijo fulanito ni menganito, sino que las cosas estaban tal como ustedes las habéis escuchado. Las transcripciones se sacaron de ese vídeo, se puso esos audios y ya ustedes pensasteis igual que nosotras, tenemos nuestra opinión. Se acabó. Vale. Así es. ¿Algo que objetar antes de decir lo que tengo que decir, Patricia?
No, simplemente sobre la transcripción. Esa transcripción se hizo basado en un video que existe en la plataforma Obvio. y que no se podía sacar por obvias razones, porque te iban a meter un strike. Exactamente. Y allí lo que se hizo fue un extracto, pues, del contenido de ese material. Sin embargo, los otros audios son inéditos. Llegaron a tus manos de manera inédita porque nadie más en YouTube lo tenía. Y ciertamente las personas están confiando en ti como una persona que no va a hacer fiesta ni escarnio de todo esto, que es un tema muy delicado y muy serio. Exactamente. Y con todo el respeto hacia los papás y los parientes de este muchacho. Eso es lo que tengo que decir. Exactamente. Ah, por el momento, ¿no? Bueno. Sí, bueno. La borracha, ya sabemos lo mentirosa que es, lo calumniadora que es. Ya lo sabemos. O sea, no es una novedad. Ya sabemos que esa mujer es de todo menos coherente, menos una mujer que se viste por donde se tiene que vestir y que obviamente tiene que levantar falso para ella tener contenido, ¿no? Tener contenido. Bueno, entre otros falsos, entre otras calumnias, ha dicho que Don Pifas a nosotras nos da vía libre para meternos con Bibi, para meternos con el tema de Kevin, para dejarnos entrar en los temas de los Benítez, ¿no? Bueno, pues yo tengo que decir que Don Pifas a mí no me ha dado ninguna prueba, a mí no me ha dado No. nada, a mí no me habla ese señor, ni yo lo molesto a él, ni él me molesta a mí. Oye, y además, ¿qué corona tiene ella o qué prevalencia tiene ella sobre cualquier otro canal en YouTube que no pueda tener acceso a material? Si estás en la plataforma, es el caldo de cultivo para que cualquiera te mande información. Exactamente. Pero en este caso, a mí Don Pifa, yo no he hablado con el señor, No, para nada. yo no tengo contacto con ese hombre y todo lo que yo he sacado aquí, que han sido dos directos, creo, y dos vídeos de Kevin, a mí me han venido a dar esas pruebas. Directo del pochote. No voy a decir obviamente quién es. ¿Por qué no lo voy a decir? Porque obviamente son pruebas, son personas que han confiado en mí y no lo voy a decir. En Sí. mí y Y en Patricia. viendo cómo has manejado el tema aquí, que se ha hecho de una manera respetuosa, Exactamente. objetiva, sin morbos innecesarios, es que han confiado en ti y te han hecho llegar el contenido y el material que tú tienes. Exactamente. Priscila Quintanilla, bienvenida. Muy bienvenida, corazón. Exactamente, Patricia. Vámonos con esos likes, por favor, chicas. Vámonos con esos likes. Bueno, como ya he dicho, nosotros no hemos recibido información de Don Pifas, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Porque él está en lo suyo y nosotros estamos en lo nuestro. Con lo cual, no hay más nada que decir. Quien se lo quiera creer, allá. Quien no se lo quiera creer, pues que no se lo crea. A mí ni me va, ni me viene, ni me conviene la opinión de nadie. Pero, obviamente, he salido por todo lo falso que esta mujer calumniadora, porque esta mujer calumniadora no se le puede dejar pasar un día, porque ya coge la retahíla, ya coge el caminito y ya le mete a la gente, las manipula, les mete a la gente en la cabeza lo que ella quiere y la gente ya bailan al son de lo que ella ya dice. Entonces, a esta mujer hay que desmentirla al instante. Porque si tú no la desmientes al instante, ya te cuelga el San Benito en el cuello y de ese ya no te mueve. De ahí ya no te mueve. Así es. Y como ella es una calumniadora, es una mentirosa, es una falsa, levanta falso. Y obviamente no se le puede dejar
que siga su camino, sino es cortándole de raíz sus mentiras, ¿vale? Bueno. Sí. Como ya he dicho, yo no tengo en ningún momento pruebas ni me comunico con Don Pifa, para nada. Y otra cosa, te voy a decir, cucaracha. Mira, yo creo que no hay persona más mala que tú en este mundo, aquí en esta plataforma, y me arriesgo a decir en este mundo. Y me arriesgo a decir en este mundo. No hay persona más mala que tú. Por si está escuchando Lena, por si están escuchando los del Pochote, ¿ok? Ajá, exacto. Lo mala que tú eres para levantar una muerte, un fallecimiento, una muerte que yo no cometí, ¿vale? Con eso creo que lo estoy diciendo todo para todas esas personas del Pochote que me están escuchando. No hay persona más mala en este mundo y en esta tierra, ¿eh?, ni en esta plataforma, que tú, que me inventaste una muerte para que yo me fuese de YouTube. Planeaste una muerte. Entonces, exacto. ¿Tú cómo me vas a decir a mí, mentirosa, falsa, calumniadora, lucradora? Eso es lo que tú eres. Lucradora de la mentira, porque si fuese de la verdad... Pero tú no eres de la verdad, tú eres de la mentira. ¿Tú cómo me vas a decir a mí que yo tengo en mi poder las fotos de un chaval, de un niño muerto? Mira, cucaracha, yo no soy como tú. Borracha, falsa, calumniadora. Si alguna vez a mí me llegaran o me intentaran mandar las fotos de Kevin, yo no las aceptaría. ¡Ojo! Y sé quiénes las tienen. ¡Ojo! Sí. Que las personas que a mí me informan del Pochote han insinuado de mandármelas y les he desviado el tema. Exacto. Y quieren. ¿Vale? En la vida... A mis 41 años, yo admitiría tener unas fotos de un niño muerto. Eso te lo dejo a ti. Falsa, calumniadora, mala, borracha, sí, drogadicta. Sí. Eso te lo dejo a ti. Tú sí quedarías brinco por ver esa foto. Porque tú no tienes corazón. Tú no tienes corazón ninguno. Porque para inventar una muerte, planear una muerte, es no tener corazón en absoluto. Por eso, cuando hablaron conmigo personas del Pochote, me dijeron que estaban hasta la coronilla de ti. Porque lo único que tú decías era, y lo puede decir Patricia, lo único que tú decías era mentiras que te habían llamado la atención de que dejaras el tema porque no lo estabas contando tal como era. Porque mal llevado el tema, mal llevado. Exactamente, estás metiendo cosas que cada uno tiene en su vida privada y que tú no tienes por qué contarla, pero que aparte de contarle las cuentas mal. Y que además familia era familia y que la sangre siempre llama y que se estaban dando cuenta que el interés era nada más el lucro y las vistas, pero que le está importando un carajo el dolor de los papás. Exactamente. Exactamente. Eso fue lo que dijeron. Chicas, por favor, vámonos con esos likes. Por favor, os lo pido. Y que además, pues, hay mucha gente conservadora en ese lugar, que es chiquito, pero que no les agrada mucho la forma en que ella habla.
y que eso ha sido como un boom irla a ver, pero que la sorpresa ha sido grande. Porque la gente no, la gente por morbo y por curiosidad va y ve otros videos. Cuando la han Exactamente. visto hablando como habla y haciendo lo que hace, pues se Exactamente. han quedado parados de pestañas, ¿no? Exactamente. Como dice Ofe, ahora estás tratando de quedar bien con Lena, siendo que tú eres la que habla de sus niñas. No tienes vergüenza. Mirad, Lena, si tú estás aquí o te lo pueden llevar, lo que yo estoy hablando aquí, mira, saca niños, les pone cosas en la boca de nepe, nepe. Sí. Lena, vuelve a revés, nepe, ¿vale? Lo que tiene tu marido, ¿vale? Le pone cosas de abajo en la boca a los niños. Se Habla me... de actos sexuales de todo tipo. Exactamente. Actos sexuales de todo tipo, por ahí, por el chiquistriqui, por todos lados. El otro día me sorprendió, me sorprendiste un montón, borracha, porque dijiste, seguramente que le han metido el dedo por ahí y se la han chupado y sabe saladito. ¿Tú cómo sabes que un chocho sabe saladito? Te las has comido, ¿verdad? Te los has comido, ¿no? Una asquerosa, de Eres verdad una que puerca, eres una puerca. Tú no tienes otro nombre, eres una puerca. Eres una puerca. Y si Lena me estás escuchando, cuidado. Cuidado. Porque en el momento en el que tú hables con ella o cualquier cosa, no te va a soltar, Lena. Va a ser, si tú estás pasando lo que estás pasando con tu hijo, cuidado. Cuidado, a mí me inventó una muerte poner menores en la comunidad con cosas de ahí abajo en la boca. Es una borracha, es una drogadicta. audios de cómo le iban a hacer X Y cosas a los niños. Exactamente. Que no se Exactamente. puede repetir y menos a este horario, pero cosas asquerosas. Exactamente. Como dice Maripaz, le desea la muerte a gente que está enferma. Cuidado, ¿vale? Bueno, hasta ahí, Lena, lo Y que ha que... dicho que la gente en el Pochote son todos familia mezclada, que es un pueblo de, ¿cómo se llama esto? Cuando se casan entre familias, Insecto. de incesto. Vale. Sigo con lo que iba, borracha. Yo no tengo las fotos de Kevin, ni las querría tener nunca. ¿Y sabes por qué? Mira, a mí Kevin no me toca nada. Pero una muerte, sea de este chico, sea de quien sea, que suene o cualquier cosa, ¿vale? Sea que suene en la plataforma o en donde sea, ¿vale? Siempre es desagradable. Haya pasado, indiferentemente lo que haya pasado, un accidente, lo hayan provocado, cualquier cosa, eso va a salir a la luz el día de mañana. Pero jamás en la vida yo consentiría de tener en mi poder algo tan, tan, tan lastimoso. Porque hay que tener corazón en este mundo. Vale que tú no tengas corazón porque eres una psicópata, tú no eres normal. Depravada, depravada. Eres una depravada. Vale que tú seas una morbosa y te encante ver esas cosas y que estés lampando, como se dice aquí en España, estés saltando por esas fotos. Yo no. Y te digo que tengo cómo conseguirlas y te digo que nos han tirado los tiritos para dárnoslas. Y no, borracha, no. ¿Y sabes por qué? Porque aquí tenemos corazón. Y yo no soy una criminalista, yo no soy una persona que hace autopsia, yo no soy médica, con lo cual
Yo esas fotos las iba a ver, me iba a llevar las manos a la cabeza y me iba a dar un hartón de llorar. ¿Por qué? Porque aunque a ti no te toque nada, esa persona no deja de ser un ser humano. Pero ¿qué sabe ella de llorar de verdad, sin fingir? Exactamente. Bueno, Elena, te tengo que decir, ha fingido la muerte de su perro 3 veces. Salió a grito pelado. ¿Vale? Y la muerte inminente del papá un par de veces. Exactamente. Ya casi en artículo mortis, como llaman, de que ya le tenían que dar la extremaunción. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que quiere decir que, obviamente, no, señores, no, señora, azúcar no es como la borracha, ni muchísimo menos. Además, te puedo decir, borracha, que esa foto jamás en la vida, aunque tú las tengas en tu poder, tú no las puedes poner en un YouTube, porque te las bajan. Sí. Fotos de accidentes y de muertes y de todo, si obviamente son muy escandalosas, YouTube no te las permite, te quitas directo al segundo. ¿Vale? Entonces, imagínate que los periodistas tienen límites para en cuanto a los accidentes y todo, porque es el derecho a la privacidad de las familias y sus difuntos. Que empezando por ahí. Exactamente. Dora dice, yo sabía, Azúcar, que tú no tenías esa foto. Exactamente, yo no las tengo. Ni las querría en mi vida, Dora. Ni las querría en mi vida. Porque mira, ¿sabes qué? Yo no tengo hijo. Pero yo tengo sobrino. Y a mí se me pone el cuerpo descompuesto. Pensar de que ese chico que se ha ido al otro mundo, que no tenía que haberse ido porque tenía una vida por delante, ¿vale? Que no tenía que haberse ido, pero que Dios lo ha llamado y punto. Y eso es así, lo ha querido a su lado, con un buen propósito, y ya está, se acabó. No podemos decir, no era su turno, pero se tuvo que ir. Entonces, quien de verdad quiere a los seres humanos, tiene su familia, tiene sus sobrinos, o tiene sus hijos, o tiene sus primos, o lo que sea, sabe lo que es el sentimiento, y los miras y dices, madre mía, si fuese uno de mi casa, me muero, me da algo. Entonces, ¿yo para qué quiero esa foto? ¿Borracha? ¿Por qué tienes que inventar? ¿Por qué tienes que ser una mentirosa? Tú no tienes dignidad ninguna. No tienes dignidad ninguna. ¿Estás de verdad? ¿Estás, cómo se dice? No loca, sino... ¿De verdad estás loquísima? Está al límite, ya no sabe. Tú ya no sabes lo que hacer para inventar. O sea... Y Vanessa, una cosa muy importante que yo no sé si... ese canal que le han cambiado la letra G por V, los ¿lo puedo decir? Los vomites. Sí. ¿Ese canal de quién será? Yo no lo sé, la verdad. Pues te voy a decir que de mal gusto es que empleen una información de una persona difunta en cuanto a su vida personal, privada, amorosa, lo que fuese, para lucrar, para morbo. Y la memoria de los muertos se respeta. ¿Te das cuenta? Sí. Y eso me huele a botellas. Sí, a mí también me huele a botella. A mí también. Me huele totalmente a botella. Uh-huh. Efectivamente. Estás que brinca, borracha. Pero mira, te he salido a desmentir 3 o 4 horas después de haberme dicho y haberme levantado semejante calumnia. Tú no tienes vergüenza. Pero tú no sabes que todas estas cosas a ti, lejos de ayudarte, lo único que te perjudican. Porque mira, aquí hay gente escuchándome. Ahora me acaban de decir, ahora te lo paso, Patricia,
Las personas que están viendo del pochote, tranquila. Lena está tranquila. Lena está tranquila, sabe perfectamente cómo eres. Entonces, de verdad, borracha, ¿qué has conseguido? Quedar tú mal y que Lena sepa todo lo que tú haces. ¿Quién va a confiar en ti, borracha? ¿Quién va a confiar en ti? Si tú no tienes dignidad, tú no tienes nada, tú no eres, ante todo, no eres ni mujer. Ante todo, no eres ni mujer. Así que yo creo que ya te lo he dicho todo. Con no tiene credibilidad. Con estos 30 minutos te los he dicho todo. Sí. No hay credibilidad alguna, no tiene sustento de ninguna clase, no es una persona moral ni ética, porque en esta plataforma hay que guardar cierta ética, ¿verdad? Ella no tiene ética, no tiene valores, no le importa la familia, no le importan las personas, no quiere a nadie. Bien le viene si una persona murió o no, finge sus llantos, finge dolor, se hace pasar por alguien empático, porque lo ha aprendido, lo ha copiado, que es narcisista. Y todo lo que ella demuestra es fingido, aprendido. Pero una persona que no sabe distinguir entre lo que es legal e ilegal, y que se explaya en contra de gente para ella satisfacer su ego y creerse en fama, flaca fama, flaca fama. Yo no, una fama así no la quisiera. Es una persona derrotada y mediocre. Exactamente. Y qué pena lo que estás haciendo con la serie esa de Pacotilla. Qué pena, de verdad, lo que estás haciendo es todavía enredar más las cosas y que esa familia se desbarate totalmente. Es que no tienes dignidad, no tienes corazón, no tienes nada. Es que eres una borracha drogadista, si es que tú no tienes más nada. Si es que es normal que tú busques las peleas entre esa familia, pero yo que esa familia te buscaba. Bueno, nosotros te tenemos. Nada más basta que ellos digan cualquier cosa. Pero yo que esa familia iba y te daba un palón toda la cabeza que tú no volvías más a hablar de la familia. Yo te daba a ti, yo te buscaba y ahora todas las cosas del pochote me las iba a decir a la cara. Porque tú ni cámaras, ni seguridad, ni nada. Si tú no tienes nada, si tú lo que andas es entre botella, borracha. Si tú lo que andas es entre botella. O sea, lo único que tú estás buscando que alguno del pochote, alguno que esté de toda la familia de los Benítez que están en Estados Unidos, alguno se le huele la cabeza y te pegue un palo en el tostú, como se suele decir aquí, y te deje lisiá perdida. Eso es lo único que tú te estás buscando. Sí, que es una atrevida y una falta de ética para las cosas. Pero es que ella lo que trae es... por la plata, por el vil metal y por levantar vistas y por... Eso es todo. ¿En qué se basa la vida de esa mujer? En eso. El canal es reflejo de lo que ella es. Exactamente. No tienes vergüenza, no tienes educación, de verdad, cucaracha. No, y entonces hacer show, yo le hago un llamado a la gente del pochote y a las personas que están en contacto con nosotros acá, para que paren orejas y sepan, como bien dijeron, que familia es familia, ante todo, y que no deben dejarse utilizar como objeto para hacer dinero. Porque mal se están viendo también. Mal se están viendo. Porque una persona que no tiene ni oficio ni beneficio está lucrando con ustedes. Ay, se te va. Momento. Momento, Van. Sí. Ya. Espérate un momentito, tengo que contestar una llamada. Sí. Hola, Vispero. ¿Cómo estamos? Como dice Ricky, con el palo que tú amenazas a la gente, ese palo te lo tenían que dar a ti en la cabeza. Con el palo que tú amenazas, sin vergüenza.
Tú no tienes ética, tú no tienes moral, tú no tienes nada. Tú de lo único que tienes muy poca vergüenza, ganas de beber y ganas de echar a pelear a todo el mundo. Sabiendo cómo están las aguas ahora en el Pochote, lo menos que tú estás que tú podrías hacer es respetar una muerte. O sea, respeta. Si tienes que hablar, habla, pero con vergüenza, con educación. No hablando de unas niñas que si se fueron con este, que si se fueron con el otro, que si el tío le hizo esto, que si el tío. ¿A quién le importa? Son niñas menores. Tú no Sí. tienes vergüenza. Tú no tienes vergüenza. Sí, imagínate qué tendrá una mujer como esa en la cabeza. Nada. ¿Qué tiene en la cabeza una persona como ella? Es una basura. Eso, lo que ella habla es reflejo de lo que ella es. Basura. Exactamente. Eres una basura. Eres la mayor basura que existe, de verdad. Eres la mayor basura que existe. Y yo le pregunto a la gente que está aquí, ¿qué acción, qué hecho transformador de la vida, positivo, un hecho positivo, transformador, que edifique, que construya, está haciendo esa mujer con todo lo que está haciendo? Nada, porque no contribuye en nada. Nada. Pero si ella misma lo ha dicho, de 3 o 14 vídeos que lleva de los Benítez le han quitado 8. ¿De qué te sirve hablar, hablar, contar mentiras si ni siquiera monetizas? Si ni siquiera te llevas nada por el vocabulario que tiene, por la poca vergüenza que tiene, porque no te puedes medir porque eres una borracha. Se te van las cabras para el monte. Y una cosa, Vane, cuando salgan el video, dice que vamos a hacer, que estas personas están preparando para hacer un fraude, ¿no? Como yo pregunto, ¿qué va a hacer ella cuando se vea que es la misma imagen de la señora supuestamente muerta del Uruguay? Pregunto yo. Exactamente. Porque sería una casualidad que reviviera la señora difunta del Uruguay, se la encontraran en California y de paso le sacaron un video. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ay, Dios mío. Y dice la Maripá, y todavía le falta una semana más de la serie. Ay, Con lo por que hoy se ha favor. enterado Lena y todo el pochote. Lo que va a seguir es inventando porque otra cosa más nada. Porque ya Ajá. saben la magnitud que es esta mujer, ya saben la magnitud que tiene. O sea, que no. Sí. Priscila Quintanilla dice, Silvia ya dijo que Elena la sigue, eso es mentira. Eso es mentira. Si vais al canal de Elena, ver a los No, eso no es canales verdad, que sigue en y no la absoluto, sigue. imposible. Mentira. Olvido PG, dice Vane, ¿y qué opinas de todo lo que Epifanio está haciendo con todo este tema? Yo sí te puedo decir la verdad, Olvido, que yo a Epifanio no lo veo casi nada con este tema. Yo no lo he visto. Yo he visto lo que es Alena, he visto a Agüita, he visto a Candy, pero a Epifanio no. Sé lo que ha pasado más o menos porque me lo ha contado Patricia, así gente, pero yo. La verdad. Yo lo miré hoy y el señor evitó tocar el tema, por lo que pude ver. Yo no sé. Yo no sé. Entonces, él se ha La verdad. distanciado, por lo que he podido ver en dos o tres en vivos de él se ha distanciado del tema. Está dedicado a meterle duro a la botellera, a la borrachales. A eso es que está dedicado. Y el tema de hoy era de otra índole, era completamente distinto el tema de los matrimonios, de esto y lo otro, completamente alejado del tema. Sus Exactamente. razones tendrá el señor y uno tiene que Yo es que respetar no, eso, ¿verdad? yo ya digo que yo no estoy, que no, no, no. Yo a mí me gusta a lo mejor verlo cuando canta o cuando, porque se ríe y todas esas cosas. Ajá, exacto. Pero ya del resto de controversias y eso,
la verdad, Sí. no lo he visto, la verdad. Entonces, pues yo me he ido directamente a las fuentes. Ya está. Eso es lo que he hecho, ¿no? Pero no, borracha, no tengo la foto. Y si las tuviera, jamás las difundiría. Y es que no quiero tenerla en la vida. En la vida. Así que siento decirte que te he desmentido con todas las de la ley. A ver qué vas a sacar hoy y vas a decir, seguramente le insistes a tu gente en decirle, eso es mentira, eso es mentira. Tú eres la que quedas malamente, borracha. Si a ti ya todo el mundo te conoce. Ahí en ese chat se te ponen 700, 800 para escucharte nada más las tonterías que dices de borracha y todas las infamias y las calumnias que dices, porque la gente se ríe, no trascienden. Ellos con sus palomitas comiéndoselas, sus zumitos ahí, sus jugos en el pochote y riéndose de ti. ¿Que te dan vistas? Sí, y luego te quitan los vídeos, para nada. Es para nada. Eso y nada es lo mismo. Exacto. Eso y nada es lo mismo. O sea que, tú imagínate, pobre desgraciada de ti que inviertes tu tiempo para que no te dé nada. Según tú, que tú eres la que lo dice, que te han quitado 8 vídeos. Según tú, qué pena de ti invertir tiempo para que te quiten los vídeos. Invertir tiempo para que ni siquiera puedas monetizar. Porque como tú dices, eres un canal de controversia, de réplica, igual que este. Pero este sabe cómo tiene que hacer las réplicas. Y sabe cómo tiene que llevar los temas. Por eso todos mis vídeos están ahí. Se ve que no sabe lo que es la palabra controversia, porque controversia no es andar vulgarizando a todo el mundo, sexualizando a niños, hablando de difuntos a discreción de ella, puras mentiras, información sacada debajo de la manga. Explico. ¿Por qué he Exacto. perdido credibilidad? Ah, ella no tiene credibilidad ninguna. Ella no tiene nada. Ella no tiene absolutamente credibilidad ninguna. Ya digo, el show que hace es súper barato. Es de poca monta porque no es nada, no tiene nada. Y Exacto. simplemente son mentiras y mentiras y mentiras. A ella lo que le gusta es hablar de que de los menores que se han ido con los mayores. Eso le encanta. ¿Por qué será? Exactamente, ¿por qué será? A ella le encanta eso de que una menor se haya ido con otro mayor, eso ya la tienes ahí, firme que todos esos temas se los sabe. ¿Por qué Sí. será que se lo sabe? ¿Por qué será que se lo sabe? ¿No Se será porque el proyecta. hermano está en prisión por algo igual? Se proyecta, se proyecta. Se proyecta, ya está. Y solo ve menores, 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 menores. Ella no ve otra cosa. Ella en su pantalla de su cabeza lo que ve son menores. Ya Y está. de palos en el chiquitriquis. Exactamente. Y palos por allí, por el que no tiene, por el arrugado, El asterisco. por el asterisco. Ya está. Palos por el asterisco y ya está. Eso es lo único que ve ella. Eso es lo único. Así que, pues nada. Ahí lo lleva. Borracha, ahí lo llevas, delincuente, porque eres una delincuente, ahí lo llevas todo. A ver qué es lo que vas a sacar hoy. Tú brincarías por esa foto, yo no, yo no, yo tengo corazón, tú no. Porque para inventarme una muerte, mujer, Sí, horrible, horrible, jugar con la vida de las personas exactamente, que las del pochote, ¿eh? Vayan cruzando los deditos, ¿eh? Porque cuando tú les caigas encima, cuando ellas no te quieran dar lo que tú quieres, cuando tú, según tú que tú tienes, porque yo creo que no tienes ni informaciones de nadie, mira, la verdad se me hace difícil creerte, porque como mientes tanto, ¿quién va a confiar en ti? Si todos los temas que tú sacas son de mentiras, son mentiras, 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 mentiras y mentiras. Ya está. Entonces se me hace difícil que alguien te pueda estar pasando información, pero que a lo mejor alguna loca te la está pasando.
pero que esa loca cruce los deditos, porque en el momento en el que ella, en el momento en que tú no saques lo que tú quieres de ella, te vas a deshuello. La descubre. Y se va a tener que ir del pochote esa persona. Se va a tener que ir del pochote esa persona. Porque es lo que tú buscas. Así que cuidadito quien le pasa las informaciones a esta delincuente. Uh-huh. Y quien quiera saber que... quién es esta delincuente, ya saben. Y que todo lo de allá se filtra acá, Vane. Exactamente. Y entonces no es un canal que guarde secretos a nadie. Ni... Entonces las personas que le están dando información a ella, si es que se la están dando, que yo lo dudo, que tengan cuidado porque van a andar de mano en mano. Exactamente. De mano en mano. Ahí está. Quien quiera saber quién es ella, en mi Instagram, dirección, número, de todo. Ahí está. Por si la tenéis que ir a buscar para meterle un palazo en la cabeza y dejarla ahí y largaros. Yo, la verdad, estoy muy lejos. Si estuviese cerca, iba con ustedes. Pero es que estoy muy lejos, la verdad. Pero si estuviese cerca, la primerita que iba con la bandera en la mano, era yo. Pero no. No estoy. Doña Elena no se relacionaría con la borracha porque sabe que difama a don Pifa. Exactamente, Silvia. Hay que ser. De verdad, ¿tú te crees que doña Elena de verdad es tonta? ¿Tú te crees que doña Elena nació ayer o se ha caído de un guindo? No, hombre. Doña Elena no es tonta. Con el dolor que tiene esa mujer, es que, mira, si es megalómana, que ella cree que todo el mundo está pendiente de ella. Que ella piensa que una madre adolorida por la pérdida reciente de un hijo va a estar pendiente de ella y del decir de ella. Yo no creo. Ay, por favor, con el dolor que tiene esa madre, Patricia, ¿tú te crees que ahora está para hablar con una borracha delincuente? No, no. Anda, por favor. ¿Y que ha difamado a sus hijas? Sí. ¿Que ha difamado a sus hijas? ¿Tú crees que esa madre le hacía falta escuchar una serie de los Benítez? ¿Le hacía falta escuchar en este preciso momento que su hijo no ha hecho ni un mes que se ha ido al otro mundo, cómo difaman también a sus hijas? No, hombre, por favor. Poquísima vergüenza que tiene la tía. ¿Tienes ninguna, borracha? Por eso eres una borracha, porque no tienes ni pizca de vergüenza y ni de educación. No sabes respetar los momentos. No sabes respetar cuando hay un momento que hay que decir, aquí me tengo que parar. Aquí me tengo que parar porque es que este momento lo requiere. Y ni siquiera has respetado el duelo, ni que todavía el cuerpo, como se suele decir, está caliente, porque aquí se dice... para sacarle también temas a las hermanas y... De verdad, tú no tienes vergüenza, hombre. Bueno, Patricia, ¿algo más que decir? No, es que qué vergüenza va a tener una persona, la mujer del grillete. Exactamente. ¿Qué vergüenza va a tener? Ninguna. Si no es medianamente una persona agradecida por el bien que recibe. Exactamente. Entonces, menos va a tener... agradecimiento o estimación por alguien que ella ni conoce, que no ha tratado nunca. Lo único que está haciendo es aprovechando el momento para beneficio de ella. Y da risa, de verdad. Y da risa, dice, que le están pasando información al canal donde hay una abogada falsa y una hostigadora. Yo ¿a quién he hostigado yo? Tú pues de verdad estás loca, ¿eh? Estás loca perdida. De verdad, borracha, estás loca perdida. Estás loca. Yo no he hostigado a nadie. Tú sí has hostigado a niños, a menores. Uh-huh. Tú sí. Y oye, por favor, si alguna vez te pones en contacto, Lena, o yo sabré, le voy a pasar el vídeo de... del niño de las niñas de los Herrera. Se lo voy a pasar ahora. Ajá. Y mira, al segundo día yo participaré en tu canal, en la primera vuelta que yo estuve en tu canal. ¿Qué hice yo? Enseñé qué cosa.
Tu título. Y mi idoneidad. Exactamente. Entonces, por fin, la loca esa de la cubana dijo que sí, que yo era abogada, pero que era abogada de colombiano mafioso y que ya me habían quitado mi título, etcétera, etcétera. Yo quiero ver, cuando yo presente una carta de la Corte Suprema, donde dice el récord mío, si yo he sido sancionada por algún caso disciplinario en toda mi vida, desde que empecé a estudiar derecho a la fecha, ni una tacha. Exactamente. Pero ella, ¿de qué se vale? De la mentira y la difamación para que no le crean a uno. No, pues conmigo se la peló. Y conmigo también. Chicas, vámonos con eso, con esos likes. Venga, a mí no me ofende eso de que falsa abogada. Hola, Karen. Ahora te iba a contestar, Karen. Ahora, cuando termine el directo, te hago la llamadita. Estaba aquí en directo. ¿Qué? Imagínate tú qué me puede a mí disgustar o molestar que una borracha con un grillete en la pierna que ha violentado la normativa de su, desde el lugar donde vive, que no es, no se sabe ni qué pato puso ese huevo. Exactamente. ¿Me diga una cosa así a mí? A mí me da risa. Me da risa. ¿Qué otra defensa tiene? Exactamente. Ninguna, ninguna otra. No tiene razones, no tiene coherencias, nada. Es tiempo perdido con esta borracha, de verdad. Pero mira, de verdad, qué vergüenza de levantar. Y ha dicho que a este canal va a venir una persona, yo a entrevistarla. ¿Cuándo he dicho yo eso, chicas? A ver, díganme si yo he dicho, aquí va a venir una persona para yo entrevistarla, del pochote. Díganme, por favor, si yo lo he dicho aquí en mi canal. Díganmelo. ¿Tú lo has oído, Patricia? ¿Qué cosa? No, yo no he escuchado que tú... Tú no me has dicho a mí nada de eso. No, que yo lo he dicho aquí. Que aquí no va a venir una persona para entrevistarle a yo del pochote. No. O sea, no. ¿Cómo te inventan las cosas? ¿Qué pasaba? Mira, ¿dónde tienes la cabeza? Yo he estado observando... Hola, Briana. Que desde que se le fue la gente que le mantenía el equilibrio y el balance... y que le ayudaba por bien, porque ella está rodeada de gente que lo que hace es que la odia, ni siquiera la respetan. Algunas le tienen miedito, le temen, pues, por la boca de jarro que tiene. Pero de allí en más, Madre mía de mi vida. Sí. ¿Sabes qué? ¿Cuál es? Voy a enseñar mi título de rostituta. Sí, voy a sacar mi diploma de rostituta y también me voy a mandar a hacer uno bien bonito de falsa abogada, licenciada en falsa abogacía, porque le voy a decir la verdad que eso es lo menos importante aquí, lo importante son las personas, cómo hablamos, cómo llevamos los temas, cómo aportamos algo positivo, cómo acompañamos a la audiencia, cómo demostramos lo importante que son ustedes para el canal, el aprecio que tiene Vanessa por ustedes, el respeto, y es una comunidad que yo veo que se ha mantenido unida. Eso es lo importante. Y además que pues mi comunidad, mira, si le acaban de decir, Patricia, que ellas sabían que yo no tenía la foto, y no viven conmigo, y no hablan conmigo, solamente me conocen de hablar aquí, nada más, nada más. Pero tienen por muchos la voz años saben de contarte. Que yo no soy capaz de esas cosas. Vané, y además, te siguen hace mucho tiempo, hay mucha gente de mucho tiempo acá, hasta cuando tú te enseñabas en cámara. Exactamente. Sí, es verdad. Entonces, no olvides eso. Y yo llevo con mis moderadoras, yo no sé ya cuánto tiempo llevo, yo no sé. Y allí ves moderadoras todos los meses diferentes, porque claro, la gente se dan cuenta, se le van. Y una cosa, ve, ¿sabe lo que yo he notado? Que desde que a ella se le fue esa gente... A ella se le va la pajarita. A ella se le chifla y se le vuela la cometa. Se le vuela la cometa.
Porque de lo que yo estoy oyendo, ya te digo, si yo la viera, yo diría, yo la veo. Pero es que, ¿qué voy a oír a ese imbécil? Mira, me cansé de escuchar 1 año y medio estupideces nada más. Estupideces. Porque ahora que miro en retrospectiva, eran estupideces. Locuras de vieja borracha. Qué lástima que no me di cuenta yo, porque yo soy una persona de buena fe. Y de eso sí me siento yo bien mal conmigo misma, porque, coño, mucho duré. Pero yo veo que se le vuela la cometa. Y alguien me comentó aquí algo muy serio, es verdad. El alcohol, lo que está causando en ella es que esas toxinas que van al, tú sabes que el hígado se va llenando de cicatrices y se va lesionando hasta que se produce una cirrosis. ¿Qué ocurre? El hígado cada día tiene menos capacidad para procesar las proteínas. Cuando el hígado pierde la capacidad de procesar proteínas, o escucha, borracha, ¿sabes lo que ocurre? Te puede dar una encefalopatía de tipo biliar, porque las proteínas, cuando no son procesadas por tu hígado, se vuelven amoníaco. Yo creo que estás harta de amoníaco en ese cerebro. ¿Y qué ocurre? Empieza una demencia. Manchas blancas en la capa de tu cerebro, en la parte externa de tu cerebro. Así es que vas a morir tú, sin saber ni siquiera cómo te llamas. Pues tiene 3 nombres para acordarse. Bueno, cualquier día de esto se va a meter en el canal y va a decir, ¿quién soy, Ontoy? ¿Quién soy, Ontoy? ¿Me dicen quién, Ontoy? Sí, se le voló la cometa y se le fue. Se le fue. Como cuando decía que estaba transmitiendo en la montaña. Sí. Y pasaba el de la moto al lado. Sí. Ay, por favor, Dios mío, de mi vida. Ay. Tú tienes el audio de la borrachita, ¿verdad? Pero no sé si lo vas a querer mostrar ahora o después. No, después. No te preocupes. Sí, porque como ella se da el lujo de sacar audio y de... Pues... No te preocupes que después. Hay más tiempo que vida. Hay más tiempo que vida. Así que sí. Se lo vamos a guardar. Se lo vamos a guardar. Para que vean la gente la torrija que tenía encima, como se dice aquí en España, la torrija que tenía encima. Y nada, chicas, una horita aquí con ustedes. Hemos venido para eso, para decir, para defendernos y para decir que nosotros no tenemos nada, que es una calumniadora, una embustera, una mentirosa, y que obviamente, pues nada, ustedes que nos conocéis y que conocéis el canal, sabéis perfectamente que yo nunca jamás en la vida aceptaría esas fotos porque me moriría de la pena, la verdad. Y no me toca nada, pero me moriría de la pena. Hoy en día tengo empatía, hoy en día tengo corazón y esas cosas yo no las quiero. Aquí puedo hablar, aquí puedo debatir, aquí puedo dar mi opinión tranquilamente, pero cosas de que ya uno no está aquí en este mundo, no. La verdad es que no. Lo siento mucho. Así que, borracha, ya sabes. Te ha salido el tiro por la culata, sin vergüenza. ¿Algo más que añadir, Patricia, para despedirnos? Más nada, Van, está todo bien dicho por ti. Mejor se daña. Mejor se daña. Exactamente. Con esto ya tienes bastante. Borracha, ya con esto tienes bastante. Así que sigue con tu serie, que lo único que estás haciendo es que te reporten todos los vídeos y que no ganes ni un duro y hables como una lora. Y ya está. Tener ahí gente por tenerle y luego que te quitan los vídeos. Fíjate, fíjate, de verdad. Qué trabajazo más bien pagado, de verdad. Dice Coreano Norteño, las personas con problemas de alcoholismo pueden llegar a desarrollar enfermedades mentales graves como la psicosis, experimentar alucinaciones y delirios que les llevan a evadirse de la realidad. Pues Coreano, bueno, esta lo tiene todo. En la he descrito, ese es el esposo de Gaviotita. Sí. Lo tiene todo, Coreano. Esta es como la canción. Lo tiene todo, papi. Todo. Sí.
Y está como, y se marchó Sí. y a su barco, así mismo. Está de verdad. Está de verdad, que no es que se le vuele la cometa, es que se le vuela hasta la cabeza. De Oh, verdad, sí. se le vuela enterito. Obnubilada, obnubilada, ya perdió el sentido de la realidad, ya instauró sus mentiras en su mente y ella se cree la persona que ella inventó. Exactamente. La boronita. La boronita. Mira. Y mira cómo saben que yo aquí jamás en la vida tendría la foto. Y Bueno, y aparte. le tiro un reto. Yo le quiero tirar un reto a esa babosa que tantas veces ha dicho que se va si la saca y tal y cual. Y, bueno. Yo traigo una carta a la Corte Suprema de Justicia y muestro mi carné. Claro, tratando mi número de ID, mi carné. Y tú te largas de YouTube. Porque lo que has dicho es mentira. Tú dices que tú no dices mentiras. Yo con eso te demuestro que tú falseas la verdad. Vale, te coja el reto. No te lo va a coger porque no se va a ir. Por eso, es lo que te digo. Yo le pongo aquí una carta sellada notariada por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, donde dicen si yo tengo algún caso, etcétera. Ahí lo dice. Y enseño mi carné de abogada. Ella se tiene que largar de YouTube porque ella dice que ella no dice mentiras. Si yo demuestro que, si yo no puedo demostrar que lo que ella dice es mentira, yo le pido una disculpa. Si yo soy una falsa abogada y yo no puedo demostrar lo contrario, Gracias, Viviana. yo le ofrezco una disculpa a ella. Pero si es verdad que soy una abogada y que jamás he sido sancionada y que tengo un récord íntegro, ¿qué vas a hacer? Te callas el hocico, mujer, porque no vas a tener credibilidad alguna. Y muestra tus fuentes cuando, y muestra de verdad las cosas. Empieza a sacar pruebas de las cosas como es, no cosas inventadas y sacadas de la manga. Porque yo, que soy una persona que no tengo vicios y que tengo mi cabeza bien puesta, como todas las personas que están aquí, nos damos cuenta perfecta que tú eres una pobre viciosa que ya perdió la razón. Exactamente. Y que te has quedado en compañía de tristes personajes, alias Ruedita, alias la Mona. Ranflera. ¿Cómo es? Ajá. ¿Cómo es, Mona? Ranflera. Y la Macumba. Ajá, la Macumba, que ahora resulta que no es cubana, que es ¿Dónde lo colombiana. dijeron? ¿A dónde lo dijeron? En el canal de la del muñeco, está Bueno, buenísimo el directo, es está que buenísimo. yo no, por eso no podía decir nada ayer. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo tenía, Sí. ella no es de Cuba, No, ella es de de Colombia. Barranquilla. Ajá, es barranquillera. Sí. Ajá. Así es. Ay, por favor. Lo que Tremendo tienes en tu elenco. canal, yo la verdad doy gracias a Dios por tener a esta gente aquí en mi canal. ¿Tú sabes el premio tan grande que yo tengo por tener estas personas aquí en mi canal? Gracias y mil veces gracias. Gracias de verdad. Gracias por estar en mi canal. Por ser personas, vamos, de las mejores. Yo tengo azuquitas de calidad. De calidad. Y eso no lo tendrás tú en la vida. En la vida. Hola, Sara Araceli. Eso no lo tendrás tú en la vida. Gracias le doy yo por tener a las personas que yo tengo aquí todos los días conmigo. Toque el Que tema que toque. Siempre están conmigo. Siempre.
Entonces, cero iban tres, ¿no? Porque una que no es lo que dijo que era, porque empezando que no es de la DEA, no es policía, no es cubana, no es nada, no es Nada. Macumba, no es Raya en Palo, no es nada, porque ni siquiera aparece en el libro negro, ni ha No. podido certificar Y que le preguntaron al hermano si ella tenía la religión de Oruba y le dijo, no, yo que sepas católica. Sí, porque hablaron, porque todo eso lo sabía. Ellos hablaron con la familia. Qué bueno estuvo el directo. Yo es que lo vi después. Yo lo he visto limpiando. Bueno, yo voy a verlo ahora porque no lo. Yo me lo he disfrutado limpiando y yo, jaja, y cuando ponía vídeo, ay, ay, qué vídeo ha puesto de la macumbera, por Dios, Dios mío, la comalle, por favor, Dios mío de mi vida, a mí, yo me mea de risa, de verdad. Sí. Yo A mí sola, sí. limpiando con el mocho y riéndome. Sí, a mí me lo había comentado ya Edith. Ay, Dios, Yo qué no podía bueno. decir nada porque. Ay, no. Qué bueno. Sí. Buenísimo, vamos. Buenísimo, buenísimo. De verdad que te meas de risa, de verdad. O Sí, le sea. quedó, mira, una joya de elenco. Sí. Entonces, cero iban tres, todos son unos mentirosos, mete cuento, saca la traba. Eso es algo de colección, edición limitada. Una joya. Chicas, vámonos con esos likes o saco los stickers. ¿Qué queréis? ¿Sticker o like? Ustedes veréis. Ahí, Dice, like o sticker. Vane, dice coreano norteño, le pregunta que dónde está la esposa, dice que estaba dormida en su Sleeping Beauty y que dice, Silvia, ahora que despierte, porque si la despierto me muerde. Me Porfa, no. muerde. Él es un amor de persona. Qué Sí, y bueno, qué aquí está bueno. Silvi. Silvi, ¿dónde está Silvi? El día de Silvi, hola. Besito. Y a Silvi. todos los demás. Sí. De A verdad. Ricky, Alicia, Maripaz, HK, el Chupe, ese nombre me gusta. El Chupe chupe. Pod, Pedacast. Alicia, Nevi, Puerto Rico. Coreano, dama de Ross, Sor Araceli. Sí, yo Mira, soy dice Sor. Silvia Ramírez nuevamente, te aplaudo, Vane, por ser tan verdadera en lo que hablas y que tienes pruebas y por supuesto nosotras hablamos lo que hablas porque también lo vemos y coincidimos en lo mismo. Es que no hay nada mejor que dar una réplica de lo que todo el mundo está viendo. Ricky. Dice, un poco raro que no sea cubana porque tiene un acento cubano y un acento. Mira, Ricky, yo te voy a hacer una cosa, hermano. Que si yo quiero ser cubana ahorita mismo, que decir que yo estoy raya en palo. Mira, Karen, Karen es cubana. Karen es cubana. Mejor que ella. Oye, Así caballero, hablan. te estoy diciendo que yo soy cubano. O sea que mejor que ella hablando. Imaginaros. Ofe, besito, Ofe. Ay, Dios. Sí. Ay, no, hay que reírse de estas tonteras, oye, porque son. Ay, no dan pena ajena, dan vergüenza. Me da vergüenza, Yo me no le da pillé el dolor. acento, yo estoy acostumbrada a hablar con Karen y Sí. yo no le pillé el acento de cubana, yo no se lo pillé. Karen, sí, me imagino que la escuchó y le sonó algo raro No porque. sé si Karen lo ha escuchado a ella, no me acuerdo, pero yo es que escucho a Karen hablar por teléfono, no tiene nada que ver, no. El cubano educado habla muy bien, ¿ah? No se crean que todos los cubanos tienen esos acentos tan marcados. Sí, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una con la otra. Yo también le noté algo raro, yo decía, ¿está de Cuba o lleva muchísimo? Pues como dijo que había nacido también en Estados Unidos. Sí, yo te puedo Echó decir los que yo. dientes en Estados Unidos y en Estados Unidos se le cayeron. Sí, yo puedo entrar mañana y Sí. decir buenas tardes, amigas y amigas del canal de azúcar, de Sí. sugar. Tanto gusto, no, no, mi español no es tan bueno, pero I will try, I will try. So, hello, how are you? All you friends.
friends, how are you? Ay, Dios. A ver, Ricky, que te lea. Espérate. Es que no te encuentro, Ricky. Van a leer el comentario completo. Pues que no te encuentro. A ver. Venga, no me relíes que me tengo aquí ya. A ver. Un poco raro que no sea cubana porque tiene un acento cubano bien acentuado. Y con lo que cuesta sacar un acento tan perfecto, con tres dientes y lengua mocha. Imaginaros cómo tiene que poner ese teléfono de salpicadura. Como... ¡Ay, qué asco, por favor! Peor que la borracha cuando está... Ay, por favor, Dios mío. Mátame, camión. Bueno, chicas y chicos. Oh. Mátame, camión, de verdad, quítame de esta vida, porque de verdad esta vida que tú me has dado a mí, no me la merezco. Ay, Dios. Madre mía. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber asistido a este directo. Y bueno, la gente del Pochote, que ya sepa lo que es esta borracha. Y nada, que ahí te quedas, borracha, con tus mentiras, que tú solita tú te echas al charco. Si no hace falta que nadie te eche, te echas tú solita. ¿Para qué? Pero por lo menos hoy te he dado donde te tenía que dar. Y hoy te has quedado como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. Porque aquí nos hemos defendido de tu calumnia y de tu mentira. A ver cómo te la arreglas ahora. Chicas, muchísimas gracias por haber apoyado este directo. Patricia, como siempre, encantada. Igual, gracias. Aquí. Y nos igual, vemos gracias. En el próximo directito. Así que, chicas, pásenla súper. Quiéranse mucho. Pasen un fin de semana súper bonito. Yo no creo que esté aquí el fin de semana porque necesito descansar. Y disfrutar muchísimo y ser muy, muy, muy felices, que vida solamente hay una, chicas. Patricia, te deseo lo mismo. ¡Y azúcar! ¡Y azúcar! Por favor, y pido una cosa. Todas las del digo, no le digan más a la macumba azúcar, porque de verdad me ofendo. De verdad. Decírselo a una cubana, decirle azúcar. Y yo, porque yo me he puesto del canal azúcar, pero por favor, la mayombe, a la macumbera, por favor, no le digáis azúcar, porque me ofende. Ahora van a quedar así. Decirle la tres dientes, por favor, decirle la tres dientes. Araceli, escúchame, decirle la tres dientes. Oíste, Vane, ahora nada más le va a quedar cantar un chapillo. Ay, Dios mío. Bueno, chicas, se me cuidan, pásenla en grande. Chao. Aquí les dejo con la musiquita y bailen, chicas, que ya es viernes. ¡Feliz fin de semana! Chao.